Volver a ti, ciudad, es un placer tan grande como el de enseñar. Tus calles, parques, paredes, mantienen exacta mi esencia. Te quiero porque soy más de ti que de mí misma. Bienvenido. Es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubro puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. En las instituciones de los profesionales de las letras se habla con hombres y mujeres de letras. Por eso en esta oportunidad estaré conversando con una destacada intelectual cubana, un evangelio vivo, de cuya fuente de conocimiento se han nutrido no solo sus estudiantes, sino millones de cubanos durante muchos años. Si quiere comenzar a conocerla, vea lo que sigue. Conversaremos con una mujer que nació en Holguín el 25 de abril de 1936, destacada intelectual cubana. Doctora en Ciencias Filológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, profesora de mérito del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y heroína nacional del trabajo de la República de Cuba. Por más de 45 años, única mujer del panel de Escriba y Lea, uno de los programas de más larga historia en la televisión cubana. En los próximos 27 minutos, saldaremos significativas deudas con María Dolores Ortiz. Exactamente. Hoy vamos a hacer un puente de amor y creación a través de la vida y obra de la doctora María Dolores Ortiz, a quien ya le doy la bienvenida y el agradecimiento especial por aceptar nuestra invitación, de verdad que sí. ¿Lista, doctora, para saldar deudas? Totalmente. Bueno, usted es holguinera y sé que tiene muchísimo cariño por la ciudad y que esa riquísima cultura tiene mucho que ver con su vocación pedagógica y con los resultados que ha obtenido en toda su vida. ¿Eso es cierto? Es cierto. Y no solamente le debí mucho a mi ciudad natal, sino le sigo debiendo mucho. Sí. Porque yo voy a Holguín con relativa frecuencia cada vez que mis ocupaciones me lo permiten y siempre encuentro un motivo para venir con el corazón enriquecido. No solamente por el cariño de los holguineros y de tantos amigos y amigas que tengo en mi ciudad, sino por todo lo que yo veo que pasa en Holguín, por todo el desarrollo que tiene la ciudad y la provincia en general, por la limpieza de Holguín, que yo creo que es ejemplar, sobre todo para los que vivimos en la capital del país, y por el movimiento cultural tan intenso que hay en Holguín, desde la música, la poesía, la lectura en la biblioteca, siempre todo está lleno. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que habla mucho de esa cultura que de alguna forma se fue cultivando y que fue lo que influyó en mí. Entonces hay mucho orgullo. Con mucho orgullo. Claro que sí. Casi siempre, doctora, las primeras personas de quienes recibimos el conocimiento, nuestros primeros maestros, tienen mucho que ver con la vocación. En su caso, ¿tuvieron que ver con esa vocación pedagógica? Tuvieron que ver, pero yo creo que en mí eso empieza desde antes de ir a la escuela, porque provengo de una familia donde muchos eran maestros, que eran maestros en aquel momento o lo habían sido en algún momento de sus vidas. Y todo eso fue influyendo naturalmente en mí y en mi hermana, que también estudió una carrera que le permitió dedicarse a la docencia siempre. Y después en la escuela, los maestros eran tan buenos maestros, que uno solamente por imitación, uno quería ser como ellos. Uno ya no quería uno era demasiado pequeño todavía en los primeros grados de la primaria para pensar en estudios teóricos de pedagogía. Uno ni sabía que eso existía todavía en aquel momento, ¿no? Pero sí uno sentía que esas personas no solamente te estaban enseñando,
sino te estaban formando o contribuyendo a formar el alma, la identidad, el sentido de la patria. Esto era muy fuerte en aquellos tiempos. No sé ahora cómo será, espero que lo siga siendo en todas las escuelas de nuestro país, pero en las escuelas en Holguín, el sentimiento patriótico era un sentimiento que se cultivaba muy fuertemente. Todo eso era para nosotros como un motivo de orgullo personal. Por eso cuando llegó a La Habana, bueno, eso creció mucho más cuando usted decidió que iba a seguir a Fidel y a su causa. Ah, por supuesto. Realmente qué bonito saber que desde por los primeros supuesto. Años... está esa... Por supuesto, porque esa característica chica. Que uh-huh. yo te cuento de los primeros años de la primaria se mantuvo a lo largo de toda la educación claro. Escolar, o sea, de primaria y de secundaria. Incluso el asalto al Moncada ocurre poco menos de un mes de yo haberme graduado de bachiller. Uh-huh. O sea, que cuando yo vengo para La Habana a estudiar... Muy joven. Muy jovencita, tenía solamente 17 años, y lo digo para que vayan sacando la cuenta desde ahora. En ese tiempo ya la universidad estaba en un estado de fermento revolucionario. Y esto fue también como un completamiento de mi formación en todos los sentidos. Así mismo. Bueno, por los nexos que usted, aunque desde muy joven, ya lo dijimos, vino para La Habana, pero por esos nexos irrompibles que mantiene con su ciudad... y con todas las personas intelectuales y amistades con las que se relaciona allí, hay algunos que tuvieron a bien dar algunos criterios sobre su persona. Y me parece, espero que hayan hablado bien. Yo estoy segura que será así, pero me parece que va a ser muy bonito de cualquier forma escucharlos, que lo escuchen los televidentes y después seguimos conversando, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a ver entonces. Gracias. Hablar de María Dolores es muy difícil. Me emociono al hablar de María Dolores por lo grande que ha sido mi compañera, mi amiga. Nos impresiona a todos los holguineros, no solo a mí en particular, por la fidelidad sin límite a la revolución y a Fidel. Y ella es tan modesta, ella es tan cariñosa, por eso es que vale tanto y se quiere tanto. Lolina viene todos los años a sentarse allí en los bancos, a contemplar los corredores. La periquera le trae recuerdos inmemorables de su niñez, de su adolescencia, al igual que la loma de la cruz. Pero también vemos a Lolina en la plazoleta del Parque San José, contemplando todos esos corredores. Lolina no se olvida de Holguín, pero Holguín tampoco se olvida de Lolina. Ha recibido todas las condecoraciones que se han otorgado en esta provincia. Lolina es hija ilustre de esta provincia. Es muy bueno, doctora, conocer todo el aprecio que nos tienen esas personas a quien tenemos en igual estima, ¿verdad? Se lo tengo que agradecer mucho. Eso es por merecimiento, por su obra, porque es una obra inmensa. Y hay que hablar que usted, bueno, enseñó primeramente en escuelas privadas y después a muchas generaciones en secundaria básica. Y quisiera que me hablara un poco de todas las experiencias que ha acumulado durante todo este tiempo en la educación superior, sobre todo, que es tan gratificante. Yo empecé en el año 63. En mi propia escuela, bueno, Filosofía y Letras, que ya en aquella época se empezaba a llamar Escuela de Letras. El director del departamento, el jefe del departamento, era el doctor Roberto Fernández Retamar, que había sido mi profesor durante los estudios. Y un tiempo después de ya estar dando las clases, surgió una necesidad de dar clases en unos cursos que estaba organizando la Comisión de Extensión Universitaria, que en aquel entonces la presidía el doctor Elías Entralgo, que era un destacadísimo profesor e historiador de la historia nuestra de Cuba, para dar clases a locutores de radio y televisión. Y ahí surge el
el hecho de que yo les doy clase a José Antonio Cepero Brito, a Enrique Goizueta, a Franco Carbón, al que yo conocía de toda la vida de allá de Oriente. Y mira, el hecho de enseñar, de ser maestra, a mí me ha dado tantas satisfacciones que yo no recuerdo ningún mal momento en todos los largos años en que ejercí la docencia. Y yo me dedicaba por entero a dar la clase que tuviera que dar en ese momento. Para mí fue particularmente importante los años que yo trabajé como profesora en el entonces llamado Instituto Pedagógico Enrique José Varona, porque ahí nos dedicábamos a formar a los profesores de secundaria básica y de preuniversitario que estaban en déficit en ese momento, lamentablemente siguen en déficit todavía, cosa que yo me cuesta mucho trabajo entender al cabo de tantos años de trabajo y de lucha en los pedagógicos. Después ya se creó el Ministerio de Educación Superior y me llamaron para trabajar en el Ministerio, que era una institución nueva que se creaba como uno de los acuerdos del primer Congreso del Partido, como todos recordamos. Y empecé a trabajar en el Ministerio, donde sigo hasta hoy, porque aunque ya en teoría estoy retirada, sin embargo sigo ayudando y sigo yendo al Ministerio con mucha frecuencia porque me siento muy unida a la educación superior y a todo lo que ella significa para el desarrollo del país. Pero afortunadamente, doctora, no solamente sus estudiantes han contado con ese caudal de conocimientos, no solamente a ellos usted ha ayudado a su formación, sino a millones y millones de cubanos que desde la fundación de Escriba y Lea, y usted ahí desde el primer momento, ha contado con sus conocimientos, con su pericia, y ha sido muy lindo. Estoy segura que las satisfacciones son inmensas con el programa y sería muy bueno compartirlas con los televidentes. En ese sentido, bueno, háblanos de Escriba y Lea. Yo hablaba de que en ese grupo que a los que yo les di clases en la universidad estaba Cepero Brito. Sí. Unos años después se fue a crear el programa Escriba y Lea, que fue una iniciativa del doctor Humberto Galiz Menéndez, que fue uno de sus primeros panelistas. Lamentablemente ya fallecido hace muchos años. Y un grupo de compañeros muy importantes del ICR en aquel momento, tenían los hombres que iban a formar parte del panel. Les faltaba la mujer. Pero querían que fuera así, dos hombres y una mujer. Y Cepero Brito dijo que tenía que ser yo. Eso es un voto de confianza importante. Pero que además tuviera la confianza en mí de pensar que yo, sin experiencia en la televisión, iba a poder hacer un programa de televisión, fue una cosa que realmente me causó un susto tan grande que cuando me llamaron del ICR, lo primero que hice fue decir que no. Que por nada del mundo yo iba a hacer ese programa, porque yo en primer lugar no estaba preparada psicológicamente para eso, y además siempre he pensado que es muy peligroso. Es un gran compromiso. Para un profesor ponerse delante de las cámaras a que le hagan preguntas de algo que uno no sabe qué le van a preguntar, y si uno lo contesta muy bien, pero si tú no lo contestas, al otro día en el aula, los primeros que te dicen, profe, anoche no puso una, son los estudiantes que tú sabes que no perdonan. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Todavía se recuerda en la universidad que una vez nos pusieron como obra de arte, bueno, salió una obra de arte, empezamos a preguntar todas las preguntas esas tradicionales que todo el mundo sabe, y no contestamos la pregunta, y era el alma mater, la estatua del alma mater. Aquello fue como una vergüenza colectiva, y es que sencillamente ninguno recordó
que el autor, el escultor de la obra, fue un checo. Y a nadie se le ocurrió. Empezamos a preguntar, porque bueno, España, Italia, los países que tienen un gran desarrollo en la cultura, pero a nadie se le ocurrió pensar que podía ser un checo. Y era un checo, y después me acuerdo que Dubuché decía, yo doy clase en un aula que yo por la ventana estoy mirando continuamente el alma mater. Entonces eso fue es una anécdota que nosotros siempre la recordamos mucho, y además nos indica que por mucho que uno conozca una cosa, puede ser que en un momento determinado no te acuerdes o no te... o no pienses en eso, o se te quede la mente en blanco. Eso como puede ser infinito el conocimiento. Y sencillamente no se contesta pero la pregunta. Hasta cuando ustedes quizá en algún momento no logren desentrañar algo específico, yo creo que los aportes en el programa son innegables por el talento de todos, incluso por todo lo que después, toda la información que dan del hecho, del personaje célebre. Y me parece que eso ha sido una escuela para todos los cubanos, un programa maravilloso que se ha seguido durante décadas y así seguirá siendo, porque estoy segura que tendrá larga vida todavía, eso doctora. Eso esperamos, tener dignos sucesores en los, y algunos en, los que de, están, en los que estamos ahora. Claro, habrá personas, por supuesto, que continúen con la obra, pero los que están van a estar todavía por mucho tiempo. Y algunos de ellos también, los que la acompañan actualmente, quisieron dar sus impresiones sobre usted, sobre usted como docente, como persona, como panelista de Escriba y Lea. Mire. La doctora Ortiz, bueno, una persona de mucho prestigio, era una profesional de mucho prestigio en el instituto, dirigía el departamento de español, ella fue la presidenta del tribunal que me evaluó y me dijo en aquel momento, usted se queda. Y bueno, ahí trabajamos juntos, pude ver el sentido de la responsabilidad de la doctora, cómo conducía acertadamente aquel departamento. Ha sido un verdadero placer seguir trabajando con ella en Escribe y Lea. Y bueno, hemos grabado ese programa durante veintitantos años que llevo yo allí. Ella, bueno, es la única fundadora del programa que queda. Y es una figura emblemática, no solo desde el punto de vista de los medios en los que participa, sino que es también, y hay que hacerlo notar, heroína del trabajo socialista por, bueno, su dedicación a la docencia y a la actividad cultural en general. Hablamos de Holguín porque, por supuesto, ella estudió en el instituto y yo soy bachiller por el Instituto de Holguín también. Para mí ha sido, en primer lugar, una maestra. Aunque no lo fue directamente en las aulas, su magisterio ha sido constante y permanente a lo largo del tiempo. En estos años que la he acompañado, es una mujer que tiene una gran avidez por superarse, un extraordinario don para la comunicación. Es una mujer que todo el mundo conoce en Cuba. Yo no creo que haya ningún cubano que se le pregunte quién es la doctora Ortiz y no remita de manera inmediata en su imaginario a esta mujer que ha estado acompañando a varias generaciones de cubanos desde la pantalla del televisor o desde las aulas universitarias, con esa inefable pluma que está rematada por una cadenita de la cual pende un objeto misterioso y que mucha gente piensa que es como una especie de cábala que ella usa para el programa Escribe y Lea. Bueno, más que oriental, la doctora Ortiz es raigalmente holguinera. Y aunque ella ha hecho la mayor parte de su vida personal y profesional en La Habana, nunca olvida sus raíces. Si hay alguien que es verdaderamente afectuoso con su lugar de origen, que regresa ahí todos los años, que se compromete en todos los proyectos culturales que se realizan en Holguín, esa es la doctora María Dolores Ortiz. No sabría decirte si el carácter le viene por esa condición de holguinera, pero sí estoy convencido que para María Dolores Ortiz ser holguinera es algo muy importante en su vida. Muy emotivas, doctora, estas entrevistas. Y debo decirles que desde el primer momento cuando los contactamos, ellos, orgullosísimos de hablar de usted, lo consideran un deber y además algo muy bueno. Así que realmente bueno, yo sé que es muy muchas bonito. Muchas gracias a los dos.
¿Qué siente usted, doctora, cuando en Escriba y Lea, por ejemplo, el personaje histórico es un holguinero o un hecho que tiene que ver con Holguín? Bueno, quisiera contestarlo yo, lo que no siempre ocurre. No siempre toca. No siempre ocurre. Porque por el ritmo de las preguntas, no siempre me puede corresponder a mí, ¿no? Pero bueno, siempre hay elementos que uno puede dar de su ciudad natal que otra persona tal vez no conozca de otra manera, claro. ¿No? No, realmente Holguín tiene muchos elementos identitarios de los que se pueden hablar. Es la ciudad de los parques, conocida así en todo el país. Pero el centro histórico, yo sé que tiene, a ver, una especial significación para usted. ¿Le gusta sentarse en los parques holguineros? ¿Le gusta disfrutar de...? Sí, cómo no. Incluso yo vivía muy cerca del parque llamado de Céspedes o de San José. Uh-huh. Los dos nombres se utilizan indistintamente. Y muchas veces fui a jugar al parque San José de niña y después de mayor, bueno, pues a sentarme con muchachos y eso en los bancos del parque, ¿no? Como cualquier muchacha o jovencita de aquella época o de cualquier época. Y recuerdo que cuando pasó el ciclón por Holguín, mi amiga Nereida Feliciano me llamó y me dijo: óyeme, ¿tú te acuerdas los árboles debajo de los que jugábamos cuando éramos chiquitas? Digo, pues claro. Dice, pues ya nos queda ya casi ninguno. Me lo dijo ella llorando y yo llorando del lado de acá del teléfono. Porque eso es lo que para nosotros es importante, ¿no? Toda esta... mira, Holguín es una ciudad muy característica en su trazado. Porque las plazas o parques están en línea recta, los principales, quiero decir, ¿no? O sea, desde el llamado actualmente Parque Infantil hasta el José Martí. Son como 5 parques que están en línea recta, cosa que es única en el país. Estamos llegando, doctora, a una sección que tiene por nombre Blanco y Negro, porque queremos que nuestros invitados respondan la pregunta de la manera más concreta posible, sin cortapisas ni paños tibios. Y en su caso, en toda una vida dedicada al magisterio, donde, como ya hemos dicho, ha formado a varias generaciones de cubanos, ¿qué satisfacciones o qué experiencias tiene de trabajar con los jóvenes? ¿Qué opinión le merecen los modos de actuación de los jóvenes cubanos de hoy? Pienso que los jóvenes de hoy no son muy distintos de los de otras generaciones. Los que tenemos que tratarlos distintos. Porque no es lo mismo el joven que para aprender una cosa tenía necesariamente que ir a la biblioteca, que el joven que se puede sentar delante de una computadora y tiene ahí toda la información que necesita. Su mentalidad no puede ser la misma. Y eso uno lo tiene que entender. Yo lo que sí creo que hay valores fundamentales de ética, de respeto, de patriotismo, de identidad, de amor a la patria y a la cultura nacional, que hay que seguir cultivando en los jóvenes de la misma manera que los hemos cultivado a lo largo de cualquier época. Que tal vez en este momento es más difícil, porque tenemos la competencia de medios de comunicación, de los paquetes famosos que las personas alquilan y entonces no ven la televisión nacional o no escuchan la radio nacional, que es tan buena además. Y yo creo que todo eso implica un trabajo particular con las jóvenes generaciones y con las viejas generaciones, que muchas veces son las que ven muchas de estas cosas y son las que están influyendo en los jóvenes. O sea, la familia sigue siendo un elemento fundamental en la educación de los jóvenes, no solamente, repito, la escuela o la universidad. En pocas palabras, doctora, y a manera de idea conclusiva, ¿qué es eso que guarda de Holguín a donde quiera que va? El amor a mi tierra natal,
que no abarca solamente a Holguín, sino que se extiende a Jibara. Toda esa unión entre Holguín y Jibara para mí es muy importante. El mar de Jibara es algo fundamental para mí. Incluso no puedo ir a Holguín si no voy a oír, no solamente a ver, a oír el mar de Jibara, que me suena diferente de cualquier otro mar que pueda yo haber visto en el mundo, ¿no? Pero sobre todo guardo de Holguín la gratitud por su amor, por su patriotismo, por su sentido del deber, por el amor que sienten los holguineros y los jibareños por sus respectivas ciudades. Yo creo que esto es lo que yo puedo decir que tengo en mi corazón y lo tendré siempre mientras yo viva. Y es evidente ese amor en su obra y en usted toda, en su persona. Y de verdad que le agradecemos haber tenido a bien compartir con nosotros este tiempo. No, estoy segura que la teleaudiencia lo va a agradecer también. Gracias por estar, doctora. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y así marcamos el final de nuestra entrega. Hoy conversamos con la doctora María Dolores Ortiz y mi invitación es a que regrese la próxima semana porque es mi deseo seguir transitando puentes de amor y creación para saldar nuevas deudas. Nos vemos.